Los semis. Ya. Y vamos a comenzar con esta Loser Semifinal entre Royova con... Y, perdón, Beto y Pineda. Beto sacando esta vez a Inkling, no está sacando a Peach. Prefiere este macho para la Inklinga. Bueno, para el Inklingo, de hecho, es el Inklingo grafitero, digamos. Y del otro lado, pues Pineda con su clásico Cloud, que otra vez lo quiere sacar. Lo interesante aquí es que pues Roy se ha encontrado con mucha comunidad con la planta, aún antes de los buffs, así que creo que ya lo podemos considerar un completo main planta, que aparte, oh snap, bueno sí, muy, muy bonito finishing touch para acabar la primera stock de OVA. Y también quería hacer de notar que esta semana pasada, creo, esta semana que pasó, Roy fue a competir a Mérida. Y le fue bastante bien, incluso llegó a quedar en segundo lugar, perdiendo solamente en contra de Obeso en uno de los weeklies. So yeah, shoutouts al buen Roy, que dio muy buenos resultados allá en las tierras yucatecas. Y si alguien quiere invadir, pues yo creo que vamos a dar una muy buena interpretación del nivel de Querétaro. Aquí pierde su stock desafortunadamente porque tanto Beto como Pineda están manteniendo el control del stage de una forma fenomenal. Pero ¡oh no! ¿El team kill va a ser? No, Oba se alcanza a regresar apenas. Pineda intentando robarse a Ova, no va a funcionarle, pero en el centro del stage, ahí es donde están perdiendo las batallas, ahí es donde Beto por accidente atrapa a Pineda y este con un smash le responde y pues le quita el stock. Y Pineda ya está en un porcentaje muy rojo, ya se están tardando en matarlo. Tienen que mashear muy fuerte para poder escaparse de eso. No entiendo cómo salió Ova, pero bueno, sí alcanzó a salirse todavía con vida de ahí. Pineda sigue corriendo, se sigue escapando y sigue tomando stocks también. Ova cae en la trampa de Beto y termina perdiendo la suya. Rollo con la segunda stock todavía. Pero insisto en que Pineda ya vivió suficiente y solamente cayendo en ese downer de Ova cuando estaba ahí en el aire es que puede terminar perdiendo ese stock. Les cuesta bastante cuando están en el edgeguard. Aparte de que el Petsili de Rollo siempre va a ser un dolor de cabeza para cualquiera que quiera saltar encima de la planta o algo por el estilo. Beto tratando de mantener a Ova ahí en el escudo y lo presiona con la tinta del multi-jab. No le ayuda tanto porque aquí... ¡Oh no! El team kill. Ahora sí, Ova le quitó, les toca a Roy. Y no solamente team kill, family kill. Oh, aquí ya los del equipo azul pierden su stock también y de pronto estamos parejos en vidas. Pero sí, siempre es muy feo porque aparte recordemos que Roy y Ova son familia. Entonces digamos que cuando pierde Link, pierde mi familia. Y pues le quita el stock también. Beto con 51% es el eslabón débil del equipo azul en estos momentos, pero Ova también está sufriéndola mucho. Pineda hacia Edge no alcanza a responder a la asistencia que Beto le hace al mandarle a Ova hacia sus aposentos, digamos. Y una cosa que he notado es que Ova no ha podido aprovechar del todo la bombita de Link. Oh no, que tanto le puede ayudar a mantener el control del escenario y aquí no está haciendo gran cosa. Trataba de hacer un setup para poder matar a Pine, pero no lo alcanza. Uy, por nada, y podía explotar ahí la bomba también. Pero no, aquí Bet. Wow, la planta está pesada, recordemos eso. Es una maceta muy pesada. Y Ova pierde su stock del otro lado del stage. Pineda puede todavía acercarse a Roy. Y sí, él es el que va a cargar con la ofensiva ahora mismo. Tal vez se lo quería robar o algo así, pero no le funciona. Simplemente hace el love B para regresar al stage sano y salvo. Y otra vez con un poco... un error de ritmo entre compañeros de juego. ¡Oh, pero no! ¡Suelta el escudo! Y le alcanza a pegar el up smash. Y esto está 1-0 en favor de Beto y Pine. Sí, ahí vemos a nuestros jugadores pensando, eligiendo sus bans y todo eso. Ahí están los bans. Listo. Here we go. Vámonos al juego número 2.
Aquí en Torrent City, nuevamente, los canales de movimiento van a ser importantes. Las plataformas le ayudan a ambos, realmente. Yo he visto muy seguido que Chuck juega algunos matches aquí. No sé de Spargo, pero pues al menos en cuanto a los personajes se trata, hoy como que cada quien tiene cosas que aprovechar por su lado. Aquí Bell estaba a punto de perder su stock con un spike de Roy, pero no, estaba todavía un porcentaje muy bajito como para poder gimpearlo realmente. Pero Ova con el primer hit del forward smash puede quitar el stock a Beto y por nada, y no se la quita a Pineda también. Roy alcanza a salvar a Ova ahí, que estaba siendo enterrado. Otra vez intentan gimpear a Beto. No va a funcionar, no. Y Sword Dodge. Wow, parecía que sí, pero no. Ova no alcanza a gimpeárselo realmente. Otra vez. Beto está pasando mucho tiempo ya fuera del escenario. Del otro lado, Pineda alcanza a quitarle el stock a Roy. Y trata de ponerle la asistencia a Ova también para que le quite la suya a Pineda. Insisto en que Beto está pasando demasiado tiempo allá afuera. O sea, ahorita tenía a Ova también tratando de gimpeárselo. No le funciona, por supuesto. Pero vaya, algo muy extraño verlo pasar tanto rato allá. Parece que más que preocuparse por el stage control, se preocupan por tener el edge trap asegurado. Y aquí Beto pierde el stock nuevamente por ello, por pasar demasiado tiempo afuera. Ova ha recibido mucho daño también, pero todavía no pierde su stock. Entonces habla de una muy buena defensiva. Beto alcanza a salirse del segundo golpe. Y Pineda también está recibiendo bastante daño, pero todavía no pierde su stock. ¡Oh, wow! Roy ya llegó muchas veces a salvar a Ova de esas, ¿eh? Entierran a Ova, pero llega Roy con un dash attack para salvarlo. Y aquí, con un up smash, le quita el stock a Pine, pero... El regreso. Dice, ok, ojo por ojo. Y Pine le quita la suya a Ova también. Pineda cargando el up smash con toda la calma del mundo. Y sí entierra a Roy. ¡Wow! ¡Y cuánto daño! Pero Beto también pierde su stock y se la tiene que quitar a Pineda, pero parece que fue worst. Porque eso ayuda a que ahora estén parejos en porcentajes y vidas. Y esto es la última llamada del juego para ambos equipos. Que de otra forma estaban jugando un juego bastante... Bueno, no parejo. En realidad se veía bastante en favor del equipo rojo. Pero con un robo... ¡Oh no! Pineda ya no regresa. Gimpeado por la bomba que ya por fin le ayuda a Ova. Y otra vez, Beto pasando mucho tiempo fuera del escenario y al parecer le va a costar. No, si alcanza a regresar al stage. Rollo tiene muchos trucos allá fuera del escenario para hacer gimpeos. ¡Oh, no! Pero le pega a Ova por accidente. Y sí, se nos va. 1-1 está esto. Parece que se están pensando mucho su elección. Aquí vamos con el siguiente match. Tal parece que Pokémon Stadium es el counter pick por excelencia ahora. No se están yendo a Kalos o algo por el estilo. Prefieren irse a lo más neutral para el counter pick. Algo extraño, pero ahí les funciona. Yo no sé quién para juzgar ese tipo de elecciones. Y aquí ya Ova es el que tiene que llegar a salvar a Roy. Nuevamente con el dash. Parecía que iban a conseguir algunos gimpeos, pero para nada. Nada para nadie. Lo que sí es que el equipo azul está recibiendo bastante daño. Y en los trades... Ok, aquí Pine se arriesga un poquito yendo para afuera, pero no, lo atrapa. Le pone el trap para que llegue Beto y le haga un spike a Roy. Pero el gimpeo es mutuo y llega Ova para quitar el stock también con un intequeable. ¡Pero no, Beto!
Tampoco alcanza a regresar. Eso fue muy desafortunado. Un absoluto miss input de ese fastball, definitivamente. Y creo que pues el eslabón débil de este equipo se está demostrando que es Beto, desafortunadamente. ¡Oh, oh! En el centro del stage tenía ahí atrapado a Ova. Algo chistoso es que Pineda y Ova todavía no pierden sus stocks. Pero están a un golpe de... Beto no alcanza a conseguir ningún confirm ahí. Al contrario, es el Boo. Ya ahora sí, ya le quita el stock a Ova. Y están parejos en vidas, pero... Pineda tiene todo para perder la suya en un momentito. Ah, buscaba el confirm. Ova quería hacer el jablo con la flecha, pero no. Ova, perdón, Pineda se alcanza a salir. Pero ya no sobrevive de esa. Y Roy por nada, por nadita alcanza a vivir. Por poco y cae frente a Pineda en ese forward smash. Eso sí lo hubiera matado, perdón. Pero muy buena awareness de parte de los del equipo rojo, que no permiten caer en cualquier cosa que el oponente les ponga enfrente. Ahí Roy tratando de evitar que Beto alcance a regresar, poniéndole el Petsui justo en su camino hacia el ledge. Ya no va a regresar Beto, justo por evitar el Petsui. Se va demasiado profundo y no alcanza a regresar. Raro ver a Inkling irse tan bajo y no volver. Pero ni modo, así es como funciona este juego a veces. Y noten aquí cómo Roy no intentó ir por el shield grab tampoco. Prefirió hacer spot dodge. ¡Oh, no! Y cae en el smash de su compañero otra vez. Beto trataba de servir de anzuelo allá afuera para que Pini llegara. Disculpen. Qué mala suerte, en efecto. Beto se lamenta de lo que acaba de suceder. Pierde su stock cayendo en un up smash de Roy, de los cuales nunca quieres. Parece que la planta no es tan fuerte, pero vaya que pega fuerte con su up smash. Y aquí Pineda con un backer logra quitarle el stock a Ova. Y al menos va a convertir eso en su stock, pero puede todavía quitarle el stock a Roy y pues ponerlo esto todavía más a su favor y hacer el comeback incluso. Pineda no es ningún extraño a los comebacks. Oh, no, ese era un backer para Roy, pero ahora sí lo conecta y con esto nos vamos 2-1 en favor de la familia Alvarado Arista. Y si esto es un best of three, entonces... Más bien estos loser semis y por eso es un best of three. Pineda y Beto quedan en tercer lugar, me parece. No, cuarto lugar. ¿O quinto?